Todo artista, aparte de estar ocupado en producir su obra y producirla bien, tiene siempre la preocupación del reconocimiento social, porque esto le brinda la capacidad de comunicarse con una sociedad a la que va dirigida su obra. En esta ocasión, nos encontramos de visita al estudio de un pintor muy conocido, de un pintor amigo nuestro, muy entrañable, pues vamos a conversar con él, y yo casi les garantizo, amigos nuestros, que esta conversación va a ser de sumo interés para todos nosotros. ¿Qué te parece, Héctor? Muy bien, ¿no? Hoy te contaba con Gerardo de la sabia virtud de conocer el tiempo. De conocer a el tiempo, tiempo, amar y desatarse a tiempo. Que te decía que era de Renato Leduc. Exactamente. No, es una poesía, es un escrito tan vívido, tan de todos nosotros, que nos hace recordar que el tiempo que hemos vivido nos ha dado la experiencia, nos ha dado el camino a seguir. En una ocasión en México nos entrevistaron para que diéramos una opinión sobre el arte. Y yo ya tenía un escrito como hecho. Y lo ponían así abajo de la foto de uno. Y así fueron como 15 pintores a los que entrevistaron. Era la Escuela de Bachilleres de la Ciudad de México, de la universidad. Y yo puse, el dibujo es como robarle un poquito de tiempo al tiempo. El dibujo es como detener el tiempo. El dibujo es para todos los tiempos. Es interesante el concepto, muy interesante. Pues sí, es que está entre... Es que siempre uno carga con materia su... Materia y espíritu, siempre. Estoy preparando una exposición para... con montones de dibujos informales. Ajá. Se va a llamar, Sergio, el dibujo nuestro de cada día, como el pan nuestro. Se inicia el pan nuestro. Informales, Gerardo, ¿te refieres a que son dibujos hechos sin ninguna premeditación, sino que van saliendo de manera... suelta, de manera fluida, espontánea? Todo lo contrario. No, todo lo contrario. No son dibujos formales. Porque son... Siempre ando con una carpeta yo, gorda. A veces son dos, tres carpetas juntas. ¿Te hemos visto? Y la llevamos a México y la traemos. Y ahí tengo un montón de dibujos que cuando me siento a trabajar, empiezo a ojearlos. Y de ahí va saliendo que si las mujeres en rebozadas, que si los retratos de las mujeres, que si cómo yo elaboro alguna cosa de naturaleza muerta, que si mis muertitos mineros, cosas así. Y que nunca los tengo como para una exposición. Los tengo para yo retroalimentarme con ellos. Y son, ¿qué? Ciento y pico de dibujos. Es la memoria, y yo, ¿no? Además, si le sigo rascando, tengo montones de dibujos, como 500 de esos que Vladi, el pintor, dona a Bellas Artes. Sí. Dibujos que no tienen una gran valía y que están muy maltratados y arrugados, con marcas de las tazas de café puestas. La humedad del tiempo. Oye, Gerardo, pero ahora que mencionas la temática de tus bodegones, de tus, a veces, paisajes y en ocasiones bastante frecuentes, el tema de la mujer. Sentimos los que vemos tu obra que nos comunicas una imagen de la mujer algo mítica, algo poética, algo llena de ritmos y de música interior. Ese ritmo y esa música, esa poesía, ¿está dentro de ti y se las infundes a esos dibujos o a esas pinturas que tú haces, Gerardo? Sí, mira, Picasso, aún con todo lo atrevido en estilizaciones que él hacía, donde en un perfil ponía dos ojos y cosas así por el estilo, aún así ponía a la Brigitte Bardot a posar. Él no se desprendía de la tradición, de la naturaleza, sí. de lo que veía. Lo sensual. Sí.
Y así, inclusive Diego Rivera, pintando los murales del Palacio, de la Secretaría de Educación Pública y del Palacio Nacional, ponía a la Frida Kahlo a que le posara y empezó. Esa, y decía el maestro Diego, nunca se desprendan de la naturaleza, de lo natural, de lo... Es que muchas veces el paisaje, a veces mal lo entienden, van y sacan una foto de un paisaje que les gusta, se lo llevan a su casa y de esa foto empiezan a pintar el paisaje. A muchas veces, a ver, sin idea premeditada, más bien se enfrentan a la foto, no al paisaje. Le falta atmósfera, y lo no que huele. Necesitan es enfrentarse a la naturaleza. Del color, que si va a llover, que si hace mucho sol, que si se tienen que meter a la sombra de un árbol para poder realizar la obra. Todos esos detalles que Cézanne tenía y que se le veía con una mochila siempre en sus espaldas y un sombrero, haciendo grandes caminatas para hacer sus paisajes. Eso es lo que hay que cultivar. Yo creo que es el romanticismo de la pintura. Yo considero que lo más importante en la pintura no es lo que queda, sino cómo lo haces, qué te provoca hacer el paisaje, cómo estar en contacto con la naturaleza. Lo que tú comentas. Sí, muchas veces no puedo salir yo al paisaje, quisiera y lo veo, y además buscar un concepto un poquito más poético, no el simple paisaje que uno ve, sino buscarle determinadas cosas de intención poética, que si es atardecer, que si es la luz de la luna, que si son los amarillos aquí de la Huasteca, todos intensos, ay, que nos recuerda a Van Gogh y cosas así. Y como a veces no puedo hacer el paisaje que yo quisiera, o el paisajista que siempre deseé serlo, aquí en mi estudio compro fruta, compro melones, ¿sí?, mangos, toronjas, sandías, y las pongo y además las parto para que se sienta así la sandía abierta, como la Frida Kahlo, que decía, la novia ante la vida abierta, asombrada. Cordón umbilical de Gerardo Cantú lo dejó en Nueva Rosita, Coahuila. Pero, Gerardo, ¿cuántos años estuviste en Nueva Rosita y luego ya prácticamente a ti te consideramos un regiomontano? Cuéntanos de esos orígenes tuyos y cómo viste los primeros colores, las primeras líneas que te emocionaron para que tú decidieras no ser otra cosa más que un artista plástico. El mineral de Rosita tiene dos pueblos panteras. Uno es la colonia Morelos, el otro el pueblo de Madera. El pueblo de Madera contrastaba mucho porque era de los mineros. Y eran construcciones hechas de madera y de cartón, jodiditos, que contrastaban con una colonia de casas que habían hecho los americanos, la colonia americana, llena de columpios, puntales altos, toda llena de ladrillos, le caracterizaba que toda era roja, llena de ladrillos, ¿no?, de lo más bonita, y a lo lejos nosotros oíamos cómo las cadenas se golpeaban unas con otras y golpeaban los tubos, y allá la colonia americana, así le llamaban. Yo me acuerdo, mi papá, ¿no?, era un tipazo, llegó a ser el presidente de la Cámara de Comercio. Y luego tuvo un restaurante y luego tuvo una panadería que se llamaba La Milonga. Y entonces a mi hermana, que era muy guapa y muy
así frondosa. Sí. ¿No lo hubieras presentado, Gerardo? Pues ya, hace ya un rato de eso. Le decían también la milonga y le da un coraje. La milonguera. La milonga. Es un término argentino. Yo iba a una escuela, era en la época de Lázaro Cárdenas, ¿no? Y entonces las escuelas les habían cambiado los nombres en ese tiempo y les dieron nombres muy socialistas. La escuela se llamaba La Ley del Trabajo. Muy bonito nombre, bien, ¿eh? Bien padre. Nosotros teníamos tres hermanos mayores. Uno de ellos trabajaba como minero y iba, se lo metían allá a tumbar carbón y salía negro. Y otro apaleaba el carbón a los hornos, Paco. Darío, aparte de minero, era también boxeador. Y mi hermano Chuy, que acababa de llegar de los Estados Unidos, y todos estábamos admirados, igual que toda Nueva Rosita, de que lo bien que hablaba el inglés. Era muy, muy bonito. Yo, 10 hermanos, yo fui como el número 10 o 11, yo no sé. A mi mamá ya había dejado un tiempo de no tener hijos, y luego después le dijo a mi papá: Pancho, otra vez, Pancho. Y híjole, mano, pues ya tenía como 40 y tantos años. ¿Sí? Y fue y visitó médicos y les dijo: doctor, pues es que yo soy católica, yo no puedo refrenarle. Refrenar o frenar. Juan de señora, usted ya tiene mucha experiencia en eso. A lo mejor y le sale pintor. Y salió. Y salí pintor. Es la costumbre antigua, ¿no? Tener muchos hijos. Es la costumbre antigua. Pues sí, pues. Mi madre además también. Le decían, bueno, ¿y el periodo menstrual? Yo, ¿qué es eso? No, lo olvidaba, no había. Le ponía un altar, ¿no? Para que el viejo no lo alcanzara ya, ¿no? Ahí estaba, tenía mi padre con mi madre. No, hombre, mira, la primera cosa que yo tuve de artes plásticas fue que en Nueva Rosita se llenaba todo de lodo porque no estaba pavimentado y era un asco aquello. Pero había unos lugares donde había una tierra amarilla que era como barro y nosotros nos fascinaba. Íbamos y sacábamos el barro humedecido y entonces hacíamos monigotes, les poníamos cabeza y todo eso. Como con la nieve, nada más. A falta de nieve, material, ¿sí? A falta de nieve en el barro. Y ahí fue, donde yo sentí por primera vez, por eso originalmente quería ser escultor. Sí. Y pues nada, me dijeron, no, pintor. Y ya cuando me vine aquí a Monterrey, entré al taller de artes plásticas de la universidad a los 16 años. Con el profesor Alfonso Reyes Aurricochea, me llevó el profesor Humberto Ramos Lozano, que son como, hubieran sido como mis padres, o lo eran, pero eran padres espirituales. Sí, es protectores, ¿no? De esa época. Fíjate, qué curioso, Gerardo. Yo precisamente a los 16 años te conocí a ti, porque en 1964 entré al mítico, a nuestro mítico taller de artes plásticas de la Universidad Autónoma de Nuevo León, y ahí te conocí. Y Javier Sánchez fue mi primer maestro. Marcos Cuellas, primero. Y después Javier Sánchez. Pero ahí te conocí porque pues me tocó conocer a Durón y a otra mucha gente muy entrañable. Y desde entonces pues tenemos ese contacto, esa complicidad. Hay que tomar en consideración que Monterrey ha dado saltos grandísimos en la trayectoria de los últimos 50, 60 años. El salto más pavoroso es el de la cantidad de habitantes. En esos tiempos del 50, de los 50, Monterrey tenía 300,000 habitantes. Es ya ni San Luisito. No, ni la Independencia tiene eso. Y ahora ya somos un montón. Entonces, tiene que ir cayendo todo, asentándose montones de cosas. La cultura ya la tenemos que ver con otras perspectivas. Pero
era una ciudad muy consolidada en aquellos años. Ya teníamos la universidad bien firme, teníamos el tecnológico y montones de cosas que le daban mucho valor a la ciudad. Ya después la industria, el comercio y todo eso la fueron agrandando, vinieron gente de muchas partes de los estados vecinos. Y ese es el Monterrey que nosotros ahora nos enfrentamos. Un Monterrey que tenemos que luchar para que los regiomontanos sean mejores. Y van a ser mejores y más libres cuando sean más cultos. Y eso es una cosa importante. Y poder tener en el arte las armas suficientes para combatir la delincuencia y el crimen, eso que nos friega tanto en los últimos tiempos. Ya me volví político. Ya sí. Oye, Gerardo, pero pues sí, es que oye, en realidad siempre se ha dicho que educar a un pueblo, hacerlo culto, sale caro. La educación es cara para una ciudad, para un país. Sí. Pero sale más caro ser inculto y ser falto de educación. El país, las ciudades, pagamos más caro la incultura que la cultura. Sí, sí. De tal manera que es importante apostarle con artistas como tú, que son muy apreciados y que tienen una obra muy sólida y que han trabajado toda su vida en esto. Yo creo que es importantísimo humanizar nuevamente a nuestra sociedad. Programa de trazos, nuestro programa tiene un público muy diverso, pero fíjate que tenemos una gran audiencia de chavos. Uh-huh. Y yo sé que tú tienes mucho contacto también con la gente joven, porque nunca has dejado de ser joven. Y entonces yo quisiéramos que alguna idea que puedas tener de cómo se puedan iniciar o cómo pueden orientar la pasión estos chavos que tienen a veces hacia las artes plásticas. Mira, esta pregunta pues se hace con alguna frecuencia. ¿Qué les puedes decir tú a la gente joven, verdad? Que están todos como si los metieran en un autobús y los pusieran por un camino todo lleno de curvas y no tuvieran ni asiento ni tubo de dónde agarrar. Y se van volviendo por todo. Nosotros tuvimos la suerte de estar cerca de todo un movimiento muy importante que fue el movimiento nacionalista mexicanista creado por los tres grandes, por Diego Rivera, Orozco, Siqueiros y también Tamayo. Y nos agarramos de la cola de ese autobús y pudimos nosotros sentirnos que algo teníamos que decir y que aprender. Quiero volver a la escuela de pintura donde encontrábamos en una mesa, libros de Esquira, donde estaban todos los pintores modernos y hasta de los más antiguos y hasta de las épocas de allá de las cavernas. Por eso, yo quiero que los jóvenes no estén hojeando una revista y vean lo último que se está haciendo en Nueva York o en París y traten de copiarlo, no. Quiero que vean la pintura a través de toda la historia, que la disfruten, que aprendan a verla, a sentirla y amarla. Así como hay peñas hasta de toreros, sí, que haya el amor de estos jóvenes por la misma pintura, por la pintura en sí, hasta por la pureza de la pintura. Y que se cultive otra vez el retrato, que se cultive el paisaje, que se cultive el bodegón y la naturaleza muerta, y las frutas y el retrato que se les puede hacer a las mujeres y todo eso. Eso es muy importante, eso es lo que les digo. Péguense a la naturaleza. Ustedes viven aquí y tienen las montañas. Aprendan a verlas. Aprendan también a ver este río a veces seco y a veces turbulento.
tremendamente exagerado, turbulente, sí. Turbulento. Aprendan a sentir el calor, la tortilla de harina, y lo que hasta el queso fresco de los pueblos también, dónde vivimos, qué somos, a dónde vamos, lo que tienen que concentrarse en Monterrey, en donde viven, en lo que son, salir también y visitar los pueblos y hablar con la gente. Me acuerdo que nos poníamos nosotros a ver el paisaje donde nos llevaba don Manuel de la Garza todos los domingos, y ya desde muy temprano, y agarrábamos una casita, y una casita con árbol, y atrás un cerro, y atrás del cerro era un cielo plano, o si no con algunas nubes. Y salía la señora por ahí con una toalla en la cabeza y nos decía, ¿qué quieren, chingados? Y pues seguíamos dibujando nosotros. Y luego se nos quedaba viendo así la señora y decía, no rayen para acá, chingados. como si les aventáramos las rayas, sí, para allá. Lo que pasa es que ese romanticismo se perdió por esa rapidez de la vida. Ahora ya todo es rápido, la comida rápida, el tiempo es rápido, pintores de incubadora, sí, que no son huevos, sino ya son pintores. O sea, creo que eso ha sido en deterioro de nuestra actividad. Yo pienso que el disfrutar el paisaje, como tú lo dices, aunque ahorita ya está tapado por tantos anuncios que hay en todos lados, ya las montañas casi no se ven. Hay que luchar porque se quitan tantos anuncios. Sí, todo no, porque no eso... producir choques. Bueno, eso que dices, Héctor, es una gran verdad. En nuestra ciudad, como muchas otras grandes capitales del mundo, se están invadiendo de anuncios panorámicos. Pero yo creo que las artes, los artistas de cada ciudad, de cada pueblo, de cada nación, tienen el compromiso de contrarrestar esa inercia de la publicidad malvada. Es muy difícil con dinero. Como lo hace Gerardo Cantú, mira, Gerardo con sus murales, haz de cuenta que está sembrando nuestro jardín citadino. Esos murales que en un siguiente programa vamos a hablar acerca de sus murales de mosaico que actualmente está haciendo y montando. Yo creo que son eso, llenar de oxígeno y quitarle esa atmósfera irrespirable a nuestra ciudad. Yo creo que vamos a recobrar precisamente el oxígeno y la cultura a través de artistas como Gerardo. Pues yo pienso eso, pero no deja haber anuncios. No, eso hay que descartarlos, pero ya. Mira, bien. Los anuncios son tan feos como también los anuncios de la televisión, como los programas de televisión. Tenemos que hacer una limpia. De todas esas cuestiones, contaminación, para que sean mejores, más constructivas, para que ayuden a la gente, para que no les creen una mentalidad perversa, sino más bien de amor hacia los mismos semejantes. Nosotros amamos a Monterrey, amamos a los regiomontanos, porque sencillamente nosotros estamos apasionados de lo que hacemos, que amamos la pintura. Y entonces eso nos da impulso. Y ahí le seguimos hasta hacer un regiomontano más firme, más culto y más libre. Así es.